finalistas de esta final internacional de King de Suda, Rapper RSD directamente de República Dominicana y Reo directamente de acá, el local de El Salvador. Les voy a explicar ahorita cómo está la guarandinga, para cómo está el formato. Van a ser 3 entradas cada uno, 4x4 libre a capela. ¿Estamos claros por ahí? 3 entradas cada uno, 4x4 libre a capela. Y cuando termine la capela, maje, ¿qué va a arrancar en este caso? ¿Quién va a empezar? ¿Quién va a empezar? ¡Dale, Reos! Lo importante de la capela es que todo el público, todo mundo tiene que estar en silencio, porque no va a haber pista. Así que silencio total para el primer round, que será a capela. Ok, arranca Reos en este caso cuando termine tu capela. Cuando termine tu capela, arrancan los 2 minutos, 4x4 libre con beat. Este es un 3 entradas cada uno, 4x4 libre a capela. ¿Estamos claros por ahí? Voy a arrancar para rapper. Ey, en esta ocasión sí, acá siempre le pedimos ruido de toda la guarandinga, pa, pero ahorita sí les voy a pedir silencio porque vamos a la capela. Alto respeto para todos, así que 3 entradas cada uno, 4x4 libre a capela para rapper RSD a la cuenta de 3, 2, 1. Yeah. Bueno. Bueno, ¿cómo estás, motherfucker rapper? Vamos al debate de quién es mejor. Y esa respuesta lo sabe fácilmente la gente de mi San Salvador. Las 2 barras estructuradas, es que soy de lo mejor. Ay, yo estoy cantando como un ángel Dior. ¿Estás cantando como un ángel Dior? Esa populista no fue necesario, ya que ninguna te tira un piripiropi cuando tú pasas por el barrio. Porque tú me conectas una y yo te conecto 2, porque eres reo. Si quieres esquivar el combo, soy preso. Bueno, ese estuvo mazo, mi hermano. Aquí nadie te hace lío, los chukis están encerrados. ¿Pero qué dice este tonto, mi Rita? Él no conoce los pangos y yo conozco la Isabelita. Tú conoces a la Isabelita porque te llegó este colega, pero yo conozco la tierra de San Salvador entera. Y tú puedes conocer mi rap, puedes conocer mis pistas, porque yo vine a tu país como rapero, tú fuiste al mío como turista. Bueno, esa rima lo dice cualquiera. Fui como turista y terminé haciendo freestyle en un barrio de Herrero. Y bueno, él hacer eso acá quisiera. Invítelo a Popa, porque aunque pueda, no fuera. Yo sí voy a Popa, tu carrera la destruyo, porque allá hace falta agua y ellos verán cómo fluyo. Por eso te destruyo. Y Reos, nada quedó. Claro, tú fuiste a rapear en Herrera. La pregunta es, ¿quién te llevó? Me llevaron mi abuelo y mi papá, que también me pegó el vuelo. Pequeñuelo, tu casa es tan sucia, no peca ningún anzuelo. No peca ningún anzuelo, te dejo en el suelo porque tú eres un pancho. Ey, yo sí soy un rapero, por eso me niego, yo pito de ancho. Tú eres una cabra, pero yo soy un lobo metido en tu rancho. Yo no tengo que pecar al suelo, Canelo, yo te mato con un gancho. Bueno, lo mato haciendo freestyle. Yo lo agarro a catos, lo remato en la zona Sohai. ¡Compay! Yo nunca he visto de ancho, pues mi talla es de marca oversize. Es de marca oversize, porque en mí ven freestyle, te ven a ti y dicen no hay. Ey, tú dije que estás rapeando Sohai, pero yo rapeo como un violador del verso, yo estoy rapeando Chohai. Bueno, dicen rap no hay, pero a EMC más rap hay. Distintas palabras y formas de conversar, una con H, otra con A y otra con A y una guay. Y una con R-A-P-E-E-R, porque yo soy rapper y tú te mueres. Tú estás loco, tú no estás fluyendo a la base, tú estás hablando en la pista y así nos intercede. Claro, que tú eres la rap con May, pero entiende mi hermano.
yo soy dominicano. Solo te digo, rapa tu mai. Rapa tu mai en la que hay. Ey, güey, güey, que estoy haciendo freestyle. Por ahí, San Salvador, RD, lo exploto como a Mumbai. Como Mumbai, pero tú no eres el que aparenta. Tranquilo, que soy. Date cuenta, me dieron hasta la pista mal, pero la cojo hasta en el segundo 90. Yo no tengo que decir que yo hago freestyle, yo hago que se den cuenta. ¡Bombo! ¡Es fuerte el aplauso, fuerte el aplauso, fuerte el aplauso! ¡Ha nacido en la final de la final internacional de Kinder Ciuda! Acá terminó todo lo cual. Quiero ver dónde está Monty. ¡Monty! Sí, a huevo, a huevo. Frente al público, ¿qué tal? ¡Ey! ¡Fuerte el aplauso! ¡Vamos a conocer el rey de esta liga! ¡Ey, antes de nada! Antes de dar veredicto, madre, gracias a todos por acompañarnos en la final internacional. Pueden seguirnos en Instagram como Rap de Ciudad Club. Y ahora sí, hey, pero quiero que acá dejemos ya la voz, madre. Ya mi voz se fue al carajo y todo, madre. Acá dejemos la voz en la cuenta regresiva desde 10. Así que todos, fuerte. Todos, cuenta regresiva desde 10. Vamos, okay. Todos juntos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vení, vamos a sacar todo.
Ok, vamos a sacar las últimas fotos, por favor. El podio, me ayuda el podio, me ayuda el podio. Katy está haciendo la entrega también de los audífonos Skull Candy para el primero, segundo y tercer lugar, gracias a Tesh Stop. Ok. Y también quiero que en esa foto que vamos a sacar se vengan todos, a los Wu-Tang Clan, vénganse todos. Todos, venite también Rafa, venite Alex, vénganse. Eso no. Ok. Regálame la luz, por favor. Azul o blanco. Eso, mi rey. Pará. Los que estaban diciendo After, en el cine hay un evento.